muy queridos hermanos, ya estamos hoy, ya en este segundo día de la semana y en este estudio, el último de este trimestre. Hoy tenemos un título importante y el título lo lleva como cuenta regresiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿O por qué hay que regresar en un momento? Sabes, yo creo que siempre es importante que recordemos lo que aprendimos atrás, que recordemos un poquito lo que vivimos atrás, que recordemos un poquito lo que está sucediendo o lo que sucedió en nuestra vida, pero que al mismo tiempo eso va a ejecutarse un poquito también más adelante. Y precisamente en esta hora, en este día, lo que vamos a poder ver es ese libro profético, el capítulo 24 de San Mateo, para poder entender qué es lo que Cristo en realidad les quiso decir a esos discípulos y que hoy es lo mismo para nosotros. No te lo voy a compartir yo solo hoy en día. Tú sabes que hoy está conmigo nuestro laico, nuestro hermano Julio Zelaya, y al cual le doy la bienvenida. Hermano, bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Es un gozo poder estar en esta sala para poder de aquí desarrollar este estudio para el bien de la iglesia y para que nos ayude a prepararnos para ese momento glorioso, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a orar entonces. Ok. Vamos entonces, sí, como dijo nuestro hermano Julio, vamos a orar. Les invitamos para que nos acompañen en esta oración y vamos a hacerlo para llamar al Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos permita conversar un poquito con Él. Vamos entonces. Vamos a orar. A tener esa oración, hermano Julio. Bendito Padre, gracias te damos nuevamente. Es con gozo que elevamos nuestra voz hasta el trono de la gracia para que encontrar oportuno socorro, Señor, para estos momentos difíciles en la historia que nos ha tocado vivir. Pero sabemos, Señor, que a través del mensaje poderoso de tu palabra encontramos alivio para nuestras cargas, para nuestros males, y podemos encontrar en Jesús la solución para cada uno de nuestros problemas. Mayormente, Señor, el problema del pecado. Él es la solución, Él es el Salvador. Pedimos que Él descienda, Señor, en esta hora a través del Espíritu Santo y nos conduzca en este estudio para que encontremos el tesoro, las gemas preciosas de tu palabra que nos han de ayudar para fortalecer nuestra fe en este tiempo difícil. Queda con nosotros, acompáñanos en este estudio y bendice a cada teleoyente en esta hora, Señor, para poder aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, pues mi hermano Julio, cuenta regresiva. ¿De qué nos está hablando este día? Cuenta regresiva. Tenemos que entender que en ese sermón que se encuentra registrado en dos capítulos en San Mateo, Mateo 24 y Mateo 25, se le conoce como el sermón profético de Jesús, que tiene que ver con los eventos finales, y por eso es cuenta regresiva, porque Jesús nos dio un bosquejo general de la historia desde los días que Él ascendió hasta que Él regrese en gloria y majestad para buscar a sus hijos. Y según nosotros sabemos que Jesús le quiso dar a su pueblo de todas las épocas una descripción esquemática del plan divino para las profecías del tiempo del fin. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los que vivamos en este tiempo podamos estar preparados para el evento final. Quería que nosotros pudiéramos descansar confiadamente en su amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor pareciera estar cayendo a pedazos. Y nosotros vemos, comentábamos con el pastor, que el mundo está tan lleno de crisis ahora, y pensar que aún faltan crisis más. En el mismo sermón de Jesús en San Mateo 24 se menciona una crisis final que según la Biblia lo define como la peor de todas. Dice que es la esencia de las tribulaciones, dice que cual nunca ha habido desde que hay hombre sobre la tierra. De eso también habla el capítulo 24 y dice que eso está por venir. Y comentábamos con el pastor, si hoy el mundo necesita
ayuda por las cosas que están pasando, cuánto más el pueblo de Dios cuando sea sumido en esta crisis final. Pero para eso está Cristo como un poderoso vencedor, como el victorioso, ¿verdad? Y Él comparte su victoria con nosotros a través de la fe. Y dice, nosotros los adventistas conocemos bien este tema. Dice, tiempo de angustia, lo que acabo de mencionar, cual nunca ha sucedido. Dice, Jesús quiere que estemos preparados para este acontecimiento que precederá a su segunda venida. Creo que es el corazón del mensaje para este tiempo, ¿verdad, pastor? Sí, exactamente, hermano Julio. Este día, en esta lección, cuenta regresiva, nos está hablando exactamente de lo que los apóstoles, de una manera, pues, sabían. Ellos se sentían parte realmente del pueblo de Dios. Pero Jesús les empieza a hablar de algo para ellos que no se podía creer. Recordemos que ellos siempre creían, hermano Julio, que la ciudad que ellos tenían, pues era una ciudad que era imposible que el enemigo la invadiera, aunque ya estaban en posesión de los romanos. Pero Jesús les habla de algo que los inquietó, y por eso sería bueno leer cuáles son esas inquietudes que abre en el corazón las palabras de Jesús de aquellos discípulos. Y eso lo vemos allí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, San Mateo, capítulo 24, del versículo 4, cuando menos al 9. Vamos a ver qué esas pláticas de Jesús. Miren, dice, respondiendo Jesús a las preguntas que le habían hecho, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos detenemos ahí un poquito. Uh-huh. ¿Qué les está diciendo Jesús hasta aquí? Realmente lo que Jesús les está diciendo, mira, estas cosas van a pasar, tienen que suceder. Uh-huh. Y hoy en día, lo que decía nuestro hermano Julio, que comentábamos fuera de cámara, es de que hoy día está corriendo un video. Uh-huh. Un video donde pues habla este muchacho, está hablando sobre las necesidades de oraciones. Y es bueno que estemos en oración. Hoy, a través de las oraciones, es que el Señor nos escucha y nosotros nos comunicamos con Él. Pero hay una palabrita que esa fue la conversación. Porque él dice, necesitamos como dinero, o sea, economía. La pregunta es, si están esclavizados, si están presos, ¿cómo se les va a hacer llegar ese dinero? Uh-huh. Una. De ahí es de que nos dirigimos hacia los tiempos finales de nosotros, cuando venga la ley dominical. Sí. Cuando venga la ley dominical, ¿acaso toda esta gente que hoy se une en oración para ellos, será que también se van a unir en oración para que no persigan al pueblo de Dios? Dios quiera que todo esto despierte, y si Dios lo está permitiendo, es para despertar a muchos de lo que un día se va a vivir mundialmente, no nomás en un país. Pero Jesús muy claro lo dice. Es necesario que esto suceda, pero aún no viene el fin. Por eso, miren lo que sigue diciendo el siguiente versículo, versículo 7, nos dice en Mateo 24, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores, y terminamos con el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de qué? De mi nombre. Ahora, esto, pues si tú lo quieres ver así, está pasando allá en, ¿cómo se dice? Afganistán. Afganistán. Uh-huh. Eso está sucediendo. Pero el Señor dice que esto es necesario. No es que a Dios le guste y no es que se tenga que cumplir tampoco.
no lo tomemos así. La verdad es que esto nos está abriendo la mente a ver esa cuenta regresiva que sucedió también hace mucho tiempo en la Santa Inquisición. Estamos viviendo los mismos tiempos. No va a haber nada diferente para el tiempo de nosotros. Mira, en realidad hay mucho que decir de esto. No sé si el tiempo me lo pusieron o no, no lo vi. O si todavía tengo tiempo, pero ya me aparecen cero ceros. Si hay más tiempo, díganme, porque si no, yo cierro ahorita. ¿Ok? Porque no quiero alegarme. Bien. Entonces, esto es la historia que hoy vivimos. Ya está escrita. ¿Está escrita dónde? Aquí, en el libro, en la palabra de Dios. ¿Y esto es necesario? Son cuentas que en realidad ya el Señor nos está llevando a entender para que cuando vivamos los tiempos realmente mundiales, a hoy, en los diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes estados, que se está siguiendo a los cristianos, que se está martirizando a los cristianos, que se les están quitando sus propiedades, que los están desalojando de sus propiedades. Todo se está dicho. Por eso es que el título es Cuenta Regresiva. No te dejes engañar, como dijo el Señor Jesucristo. Muchos van a aparecer dando mi nombre, pero no son míos y ni soy yo. Y hoy, aún en las iglesias, eso también está pasando. Pastores predicando en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es esto. Lo único que quieren de ti. Por eso el Señor Jesús también dijo que aquellas personas, ¿cómo se llaman a los que acarrían las ovejas, hermano? A ver, a los que acarrían las ovejas. A los que dirigen las ovejas, pues. Los que las arrean. Ay. Sí, cuidadores de ovejas, pero él le dio su nombre. Hablando de pastores, hablando de líderes, pues él realmente nos anticipa, nos avisa y nos dice que muchos de ellos iban a venir a trasquilar a sus ovejitas. Descarrearían a las ovejas, sí, ¿no? O descarrearían, o trasquilarlas. Sí, sí. ¿Y qué es trasquilarles? Pues quitarle su pelito, ¿verdad? Y hoy en día, pues ya no son su lanita, pues su lana, y eso es lo que está pasando hoy en día. Pero muchos no se dan cuenta, aunque no les dan la verdad, aunque los entretienen ahí con chistes, con fábulas y todo esto, pues están felices, no quieren despertar a la verdad. Hoy, gracias a Dios, por lo que está pasando en este país, muchos están abriendo el sentido, el oído, pero ojalá en realidad entiendan o comprendan el aviso de Dios. Por eso es un retroceso, ir atrás un poquito para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Mira, lo que dice Elena G. de Guay en este día lunes, ella dice en el libro El Conflicto de los Siglos, en la página 25, ella dice estas palabras: lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. Esto, en realidad, Jesús como que no les dijo todo. ¿Por qué? No les dijo todo lo que iba a suceder con ellos. Así hoy en día, quizás a veces cuando le predicamos a alguien, le vamos a dar un estudio, no le decimos todo porque no queremos que se asuste. Queremos que conozca a Cristo primero, el amor y la paciencia que Dios tiene para con ellos. Por eso es que la sierva del Señor sigue diciendo, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Mira, esos dos acontecimientos, si Jesús les dice, mira, en realidad esto va a venir, esto va a pasar, va a correr la sangre como río dentro de esta ciudad de Jerusalén, aún mi muerte, ¿no? Van a hacer conmigo esto, van a hacer conmigo esto otro. No, los discípulos ahí se quedan como diciendo no.
Y hoy nosotros, pues a veces, ¿verdad? Hablamos fuerte diciendo, la persecución viene, tus hijos van a ser martirizados, tú mismo. Oye, si a Isaías lo partieron en dos, en una sierra, a Juan el Bautista, el Bautista le cortaron la cabeza, a Juan el Revelador, el de Apocalipsis, lo metieron en una olla hirviendo con aceite. Él no se murió, pero ahí lo metieron. Entonces, ese temor y ese miedo es lo que mucha gente a veces cuando lo escucha, pues dice, no, pues entonces, ¿para qué le entro? Pero la verdad, si no estás adentro, pues el fuego final que viene del cielo es fuego con azufre. Y ese sí va a ser dirigido por Dios. Entonces, estamos entre la espada y la pared. También es verdad. Pero, ¿a quién quieres irte? ¿Para qué partido te quieres ir? ¿Para con el enemigo de Cristo o con Cristo? Por eso, la importancia de que nosotros podamos ver a quién servimos. Sigue diciendo acá, en la lectura que teníamos del conflicto de los siglos, página 25. Y nos sigue diciendo, Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Ahora, aquí es de que en realidad la sierva del Señor nos sigue hablando en esta misma cita y dice, sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado, al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Ahora, esto es lo que falta, los horrores del gran día final. Lo de Jerusalén ya pasó, pero va a volver a suceder. La sangre va a volver a correr, mis hermanos. Aquí la pregunta es, en realidad, así nosotros hoy en día, aunque sabemos que estas cosas vienen, ¿estamos realmente preparados? ¿Hemos confiado en Cristo? ¿Hemos depositado nuestra esperanza en el Señor? ¿Estamos realmente obedeciendo los cumplimientos de la palabra del Señor o las órdenes de Dios? Mira esta otra cita que nos da la sierva del Señor allí en el libro que lleva por título El deseado de todas las gentes, página 90 y 91. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A los tales Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, y también vosotros a mi viña, porque mucho más no responden al llamado, es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito, por miles de consagrados miembros laicos. Y esto, hermanos, en realidad atañe a todo aquel que se dice ser cristiano. Predicar, pero predicar la verdad, decir la verdad. No ocultemos nada. A veces, en verdad, ocultamos muchas cosas porque no queremos que se corra el estudio o que la persona que está estudiando diga, ¡uy, no, eso es terrible! No, hermanos, hay que decir la verdad, lo que Cristo quiere, lo que Cristo espera de ese verdadero cristiano. Y por último, nos habla también la sierva del Señor y nos dice allí en ese mismo libro deseado de todas las gentes, es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la viña le ha dado preocupación por las almas debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. Los dirigentes de la Iglesia de Dios han de comprender que la comisión del Salvador se da a todo el que cree en su nombre.
Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Mira, allí viene la hora undécima que escuchamos muchas veces con nuestro pastor Hugo Gambetta. Aquellos que, por último, ¿verdad? Ya, en realidad, parece que no. Ya el último momento, el último tiempo, ellos vendrán acá al pueblo de Dios. Amén. Por eso es que te invitamos a que tomes cuenta de esa cuenta regresiva. ¿Qué has vivido? ¿Qué has hecho para la obra de Dios? ¿Necesitamos hoy trabajar para el Señor? Yo creo que sí. Y Dios te está llamando a ti y a cada uno de nosotros. Por eso tú tienes que venir a los pies de Cristo. Tienes que entregarte. Si hoy en día tú sabes la verdad, entrégate al Señor. Y este 9 de octubre habrá bautismos. Por eso te invitamos para que vayas preparándote, para que vayas estudiando y un día digas, aquí estoy, Señor, presente, aunque la muerte me llegue, pero quiero alcanzar tu promesa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.